Había sangre corriendo por el agujero de la cara de mi madre, y miré lo que tenía delante, y empecé a reírme. Me reí tan histéricamente como pude. Ser joven se asocia a menudo con la pureza y la inocencia, pero las acciones de algunos jóvenes han demostrado que son tan capaces de perpetrar crímenes lo suficientemente horribles como para justificar la pena de muerte. Levanté el arma, apunté a la cabeza de mi padre y apreté el gatillo. E inmediatamente después la levanté donde estaba la cabeza de mi madre y volví a apretar el gatillo. En los últimos minutos de su existencia, los condenados a muerte tienen la oportunidad de decir lo que piensan al mundo, mientras que algunos muestran un nivel de remordimiento. Los únicos que realmente tienen derecho a verme muerto son las personas a las que he hecho daño. Otros siguen sin arrepentirse. En el vídeo de hoy, les contaré las últimas palabras de los adolescentes antes de ser ejecutados. Johnny Frank Garrett. En la mañana del 31 de octubre de 1981, el apacible convento de San Francisco de Amarillo, Texas, quedó marcado para siempre por un crimen brutal. La hermana Tadea Benz, una monja católica de 76 años, fue la desafortunada víctima de este horrible crimen. Su vida de devoción y servicio se vio trágicamente truncada de una manera incomprensible. Cuando se descubrió el cuerpo sin vida de la hermana Tadea, la escena era de un horror inimaginable. Fue encontrada desnuda y cubierta de sangre, su frágil cuerpo mostraba los signos de una violenta lucha. Los detalles del crimen fueron estremecedores e inquietantes. La autopsia reveló que la hermana Tadea había sido apuñalada, golpeada en la cabeza y finalmente estrangulada hasta la muerte. El informe del patólogo indicaba signos de violación forzada, con hemorragias externas y traumatismos internos que confirmaban aún más la brutalidad del acto. A medida que se desarrollaba la investigación, las sospechas recayeron rápidamente sobre Johnny Frank Garrett, que residía justo enfrente del convento. Testigos presenciales afirmaron haber visto a Garrett corriendo en dirección al lugar del crimen la mañana del asesinato. Además, un cuchillo encontrado en el camino de entrada coincidía en diseño, marca y nivel de uso con un cuchillo recuperado en casa de Garrett. El 9 de noviembre de 1981, la vida de Garrett dio un giro drástico cuando fue detenido y acusado de la violación y asesinato de la hermana Tadea Benz. La comunidad estaba conmocionada, luchando por comprender cómo un hombre tan joven podía cometer un acto tan atroz contra un miembro querido de la comunidad. Durante toda la detención y el posterior juicio, Garrett mantuvo su inocencia. Negó con vehemencia cualquier implicación en el crimen, alegando que había sido acusado injustamente. Sin embargo, la fiscalía construyó un caso sólido contra él, presentando las pruebas recogidas en la escena del crimen y los testimonios de los testigos presenciales. El juicio de Johnny Frank Garrett fue un acontecimiento muy esperado, que atrajo la atención nacional debido a la naturaleza atroz del crimen y a la corta edad del acusado. La acusación, armada con pruebas convincentes y testimonios de testigos presenciales, trató de demostrar, más allá de toda duda razonable, que Garrett era responsable de la violación y asesinato de la hermana Tadea Benz. El caso de la fiscalía se centró en las pruebas físicas recogidas en la escena del crimen. El cuchillo recuperado en la casa de Garrett coincidía con el encontrado en la entrada del convento, lo que sugería una relación directa entre el acusado y el arma homicida. A lo largo del juicio, Garrett mantuvo su inocencia, negando vehementemente cualquier implicación, y presentó una coartada, apoyada por testigos, que le situaba en otro lugar en el momento del crimen. Sin embargo, la fiscalía argumentó que las pruebas contra él eran abrumadoras y que no se podía confiar en su coartada. Finalmente, se dictó sentencia. Johnny Frank Garrett fue declarado culpable de la violación y asesinato de la hermana Tadea Benz. El juez, reconociendo la gravedad del delito, condenó a Garrett a muerte, asegurándose de que pagaría el precio definitivo por sus presuntos actos. Tras su condena, Garrett fue trasladado a la prisión Ellis Unit de Huntsville, Texas, donde esperó su destino en el corredor de la muerte. En enero de 1992, se fijó la fecha de ejecución de Garrett para el 6 de enero. Sin embargo, surgió un rayo de esperanza cuando el Papa Juan Pablo Undy solicitó clemencia para Garrett, instando a la gobernadora de Texas, Ann Richards, a reconsiderar la decisión. En respuesta a la petición del Papa, la gobernadora Richards concedió a Garrett un indulto temporal, aplazando su ejecución. El indulto temporal permitió examinar más a fondo el caso de Garrett. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas celebró una vista para determinar si Garrett debía recibir una conmutación por cadena perpetua. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal y de las crecientes pruebas que sugerían su posible inocencia,
la Junta votó 17-1 a favor de mantener la pena de muerte. Durante este tiempo, el caso de Garrett atrajo la atención nacional, con partidarios y activistas que abogaban por una reevaluación de las pruebas y la detención de su ejecución. La controversia en torno a la condena de Garrett y los posibles fallos del sistema de justicia alimentaron el debate público y suscitaron dudas sobre la fiabilidad de los testimonios de testigos oculares y el impacto de una educación problemática en el comportamiento delictivo, a pesar de la creciente presión y de las dudas persistentes. Llegó el día de la verdad, el 11 de febrero de 1992, a la edad de 28 años. Johnny Frank Garrett fue ejecutado por inyección letal en la unidad de Huntsville. La última comida que pidió Garrett fue un helado, un simple capricho que le ofreció un breve respiro de la sombría realidad de su inminente destino. Según los registros oficiales, Garrett se negó a hacer una última declaración antes de su ejecución. Sin embargo, los informes de la época sugieren que pronunció unas escalofriantes últimas palabras. Dijo: «Me gustaría dar las gracias a mi familia por quererme y cuidar de mí. El resto del mundo puede besarme el culo». Estas palabras, aunque chocantes, reflejaban la ira y la frustración de un hombre que mantuvo su inocencia hasta el final. James Terry Roach. Para comprender los espeluznantes crímenes cometidos por James Terry Roach, es fundamental ahondar en sus antecedentes y sus primeros años de vida. Nacido el 18 de febrero de 1960 en Greenville, Carolina del Sur, la educación de Roach estuvo marcada por una serie de circunstancias desafortunadas que marcarían su camino hacia la oscuridad. Desde una edad temprana, quedó claro que Roach se enfrentaba a importantes problemas cognitivos. Se le diagnosticó una discapacidad mental, con un coeficiente intelectual que oscilaba entre 75 y 80. Esta limitación intelectual, unida a un posible trastorno cerebral degenerativo conocido como corea de Huntington, complicaba aún más su capacidad para desenvolverse en el mundo que le rodeaba. Cuando Roach entró en la adolescencia, sus luchas se intensificaron. Se encontró al margen de la sociedad, incapaz de encajar ni de encontrar un sentido de pertenencia. La combinación de sus limitaciones intelectuales y el aislamiento social que experimentó probablemente contribuyeron a su vulnerabilidad y susceptibilidad a las influencias negativas. Fue durante este tumultuoso período cuando Roach se cruzó con Joseph Carl Shaw y Ronald Eugene Mahaffey, dos individuos que desempeñarían un papel fundamental en los trágicos acontecimientos que se desencadenaron. Juntos, formaban un peligroso trío alimentado por las drogas, el alcohol y un deseo compartido de violencia. Aquel fatídico día de octubre de 1977, Roach, Shaw y Mahaffey se embarcaron en la misión de encontrar una víctima con la que satisfacer sus retorcidos deseos. Su búsqueda les llevó a un campo de béisbol a las afueras de Columbia, Carolina del Sur, donde encontraron a Carlota Harkness, de 4 años, y a su novio Thomas Taylor, de 17 años. Lo que siguió fue una espeluznante secuencia de acontecimientos que marcaría para siempre las vidas de los implicados. Roach, armado con un rifle del calibre 22, se acercó al coche aparcado de la pareja exigiendo dinero. Taylor accedió, pero pocos sabían que su obediencia no les libraría de la brutalidad que les esperaba. Bajo la influencia de la presencia manipuladora de Shaw, Roach disparó el rifle contra el coche aparcado, matando instantáneamente a Thomas Taylor. A continuación, el trío obligó a Harkness a sentarse en el asiento trasero del coche de Shaw, donde la sometieron a inimaginables actos de violencia sexual. La profundidad de su depravación parecía no tener límites. ¿Quién pondría fin a la vida de Harkness? En un giro sorprendente, Roach se ofreció voluntario para ser el verdugo. Mientras Harkness suplicaba clemencia, Roach le disparó varias veces en la cabeza y Shaw le asestó el golpe mortal. Las consecuencias de estos atroces crímenes conmocionaron a la comunidad y desencadenaron una batalla legal que cautivó al país. El estado mental de Roach, sus limitaciones intelectuales y la influencia de Shaw se convertirían en factores cruciales en su juicio y posterior condena. A pesar de las circunstancias atenuantes que rodeaban la capacidad mental de Roach y la influencia de su cómplice, el juez sentenciador consideró que la pena de muerte estaba justificada en este caso. El 16 de diciembre de 1977, Roach fue condenado por dos cargos de asesinato, conducta sexual delictiva, secuestro y robo, lo que selló su destino. La decisión del juez sentenciador suscitó polémica y encendió un encendido debate sobre la ética y la eficacia de la pena capital, especialmente cuando se aplica a personas con limitaciones intelectuales. Desde diversos ámbitos, como las Naciones Unidas, personalidades internacionales e incluso el expresidente Jimmy Carter se solicitaron reconsideraciones legales,
Sin embargo, el gobernador Richard Riley denegó finalmente el indulto, permitiendo que se llevara a cabo la ejecución. El caso de James Terry Roach pasaría a la historia, no solo por la espeluznante naturaleza de los crímenes cometidos, sino también por las implicaciones jurídicas que suscitó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que Estados Unidos había violado el derecho a la vida y a la igualdad ante la ley de Roach, lo que marcó un momento importante en las obligaciones del país en materia de derechos humanos. La controvertida decisión de imponer la pena de muerte a Roach, a pesar de sus limitaciones intelectuales y sus posibles atenuantes, sigue alimentando el debate sobre la justicia y la eficacia de la pena capital. El 10 de enero de 1986, Roach fue ejecutado por electrocución. Sus últimas palabras fueron: «A mi familia y amigos, solo puedo decirles tres palabras. Os quiero». A esta emotiva despedida siguió una señal con el pulgar hacia arriba, indicando que estaba dispuesto a aceptar la muerte. A las 5:16 a.m., Roach fue declarado muerto, poniendo fin a un capítulo de oscuridad y brutalidad. Las secuelas de la ejecución de Roach resonaron en toda la comunidad, dejando un profundo impacto en las familias de las víctimas y provocando un debate más amplio sobre la pena de muerte y el tratamiento de las personas con limitaciones intelectuales. Mientras que algunos encontraron consuelo en la idea de que se había hecho justicia, otros cuestionaron la ética y la eficacia de la pena capital. Sean Sellers. En la tranquila ciudad de Corcoran, California, el 18 de mayo de 1969, un niño llamado Sean Richard Sellers nació en una familia aparentemente normal. Nadie podía imaginar que ese niño de aspecto inocente se convertiría en uno de los delincuentes más famosos de la historia de Estados Unidos. Aquel fatídico día de septiembre de 1985, la rabia contenida de Sean estalló en un espeluznante acto de violencia. Acabó con la vida de Robert Paul Bower, dependiente de una tienda Circle K, que se había negado a venderle cerveza. Este acto de agresión sin sentido fue solo el principio del descenso de Sean a un mundo de oscuridad y desesperación. Sin embargo, este crimen permanecería oculto hasta que cometió otro mucho peor que sacó a la luz: su depravación. El 5 de marzo de 1986, los crímenes de Sean alcanzaron su punto álgido. En plena noche, entró en el dormitorio de su madre y su padrastro, Bonda y Lee Bellofato, armado con una pistola. Con fría precisión, disparó a su padrastro, asegurándose de que no interferiría en sus planes. El sonido del disparo despertó a su madre, y antes de que pudiera comprender lo que ocurría, Sean le disparó un tiro mortal en la cara. «Levanté la pistola, apunté a la cabeza de mi padre y apreté el gatillo. Y luego, inmediatamente, la levanté donde estaba la cabeza de mi madre y apreté el gatillo de nuevo». Para cubrir sus huellas, Sean escenificó meticulosamente la escena del crimen para que pareciera que un intruso había cometido los asesinatos. Pero la verdad no podía ocultarse por mucho tiempo. El peso de su culpabilidad y las pruebas en su contra acabarían conduciendo a su detención el 6 de marzo de 1986. Sean Sellers, un niño inocente, se había convertido en un monstruo. Sus crímenes conmocionaron a la nación y dejaron un rastro de devastación a su paso. El juicio de Sean Sellers conmocionó a la nación, ya que los espeluznantes detalles de sus crímenes quedaron a la vista de todos. Sellers, ahora enfrentado a las consecuencias de sus atroces actos, se encontró en el centro de una batalla legal que determinaría su destino. En el juicio, Sellers hizo una afirmación sorprendente que conmocionó a toda la sala. Se declaró satanista practicante en el momento de los asesinatos, afirmando que estaba bajo la influencia de una entidad demoníaca llamada Esurate. Según Sellers, fue esta posesión la que le impulsó a cometer los actos incalificables que acabaron con las vidas de su madre, su padrastro y Robert Paul Bower. Para apoyar su defensa, Sellers reveló que se había sumergido en las enseñanzas de La Biblia Satánica de Anton LaVey. Afirmó haber leído el libro cientos de veces entre los 15 y los 16 años, creyendo que era un camino para controlar su vida. Sus abogados también argumentaron que su adicción a dragones y mazmorras influyó en su descenso a las tinieblas. Sin embargo, el jurado se negó a considerar estas alegaciones, desestimándolas como intentos de desviar la culpa y eludir la responsabilidad. Las pruebas contra Sellers eran abrumadoras. La acusación presentó un caso meticulosamente construido, destacando las pruebas forenses que lo relacionaban con los crímenes. Pintaron el retrato de un asesino a sangre fría que planeaba y ejecutaba cuidadosamente sus actos de violencia. El jurado, ante el peso de las pruebas, declaró a Sellers culpable de múltiples homicidios. En aquella época, la ley de Oklahoma no contemplaba la opción de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Un miembro del jurado reveló más tarde que el jurado creía que Sellers saldría en libertad condicional en un plazo de 7 a 15 años, un castigo que consideraban insuficiente para la magnitud de sus crímenes. Por ello, optaron por la pena máxima, la muerte. La condena y la pena de muerte suscitaron un intenso debate sobre la conveniencia de ejecutar a una persona que había cometido sus crímenes siendo menor de edad. El caso de Sellers se convirtió en el centro de atención de los defensores de la abolición de la pena de muerte para menores de 18 años. Sin embargo, el sistema legal se mantuvo firme y el destino de Sellers parecía sellado. Mientras esperaba su ejecución, Sellers experimentó una profunda transformación. Encontró consuelo y redención en el cristianismo y abrazó su nueva fe con fervor. Sus amigos le apoyaron, crearon un sitio web y solicitaron clemencia por su conversión religiosa, la edad que tenía en el momento de cometer los delitos y su participación en el satanismo. Sellers hizo numerosas apariciones en los medios de comunicación, compartiendo su historia y abogando por una segunda oportunidad. Pero a pesar de las apelaciones y peticiones de clemencia, llegó el día del juicio final. El 4 de febrero de 1999, Sellers fue ejecutado mediante inyección letal en la penitenciaría estatal de Oklahoma. Sus últimas palabras resonaron en la cámara, un inquietante recordatorio de la oscuridad que había consumido su vida. «Toda la gente que me odia ahora mismo y que está aquí esperando verme morir, cuando os despertéis por la mañana, no vais a sentir nada diferente. Mañana me odiarán tanto como esta noche. Cuando te despiertes y nada haya cambiado en tu interior, acude a Dios y Él estará ahí para ti. Acudan a Dios y Él los sanará. Dejad que Él toque vuestros corazones. No odien sus vidas. Os quiero a todos». Sellers planteó importantes cuestiones sobre el castigo adecuado para los delincuentes juveniles y el papel de la religión en la rehabilitación de los delincuentes. El legado de Sean Sellers es un cuento con moraleja, un recordatorio de las consecuencias de las malas acciones y de la complejidad de la naturaleza humana. Napoleón Beasley. Era una tranquila tarde del 19 de abril de 1994, cuando Napoleón Beasley, de 17 años, cometió un acto atroz que cambiaría para siempre la vida de los implicados. En la pequeña localidad de Grapeland, Texas, Beasley, movido por un motivo siniestro, emprendió un camino de violencia y destrucción. Aquella fatídica noche, Beasley tomó como objetivo al empresario John Luttig, de 63 años, un respetado miembro de la comunidad. Con un plan frío y calculado, Beasley entró en el garaje de Luttig, armado y dispuesto a llevar a cabo sus siniestras intenciones. En un espeluznante alarde de brutalidad, Beasley disparó a Luttig en la cabeza no una, sino dos veces, todo con tal de robarle su preciada posesión, un lujoso Mercedes-Benz. Pero el horror no acabó ahí. Mientras la esposa de Luttig, que también estaba presente durante el ataque, intentaba escapar de las garras de este despiadado criminal, Beasley dirigió su arma hacia ella. En un golpe de suerte, logró esquivar sus balas haciéndose la muerta, escapando por poco del mismo destino que su marido. Beasley no cometió sus crímenes solo. Tuvo dos cómplices, Cedric y Donald Coleman, que más tarde testificaron contra él. Su participación en este escalofriante acto de violencia también les perseguiría para siempre. Tanto Cedric como Donald fueron condenados a 40 años de prisión por su participación en el crimen. La comunidad de Grapeland quedó conmocionada e incrédula. ¿Cómo podía alguien tan joven, con perspectivas aparentemente prometedoras, cometer un acto tan atroz? Al difundirse la noticia del crimen, la nación quedó cautivada por la historia de Napoleón Beasley. El frenesí mediático en torno al caso se intensificó a medida que se iban conociendo los detalles. La gente de todo el país se preguntaba cómo un adolescente podía ser capaz de semejante brutalidad. El juicio de Napoleón Beasley comenzó con el peso de la indignación de la comunidad y la atención de la nación sobre la sala del tribunal. La acusación pintó un cuadro escalofriante de un asesino a sangre fría, mientras que la defensa trató de humanizar a Beasley y arrojar luz sobre las circunstancias que le llevaron por ese oscuro camino. A medida que avanzaba el juicio, la acusación presentó una montaña de pruebas, reconstruyendo meticulosamente los acontecimientos de aquella fatídica noche. Llamaron a testigos que declararon la implicación de Beasley en el crimen, sin dejar ninguna duda al jurado sobre su culpabilidad. Pero la defensa luchó con uñas y dientes, intentando sembrar la duda en la mente de los jurados. Argumentaron que Beasley era producto de su entorno, un joven al que el sistema había falado. Presentaron pruebas de una educación problemática, con la esperanza de suscitar la simpatía y la comprensión del jurado. El juicio dio un giro inesperado cuando se supo que John Luttig, la víctima del atroz crimen de Beasley, era el padre del juez federal de Estados Unidos, J. Michael Luttig. Esta revelación llevó a 3 de los 9 jueces del Tribunal Supremo a recusarse del caso debido a sus vínculos personales con el juez Luttig.
Con solo 6 jueces para revisar el caso, lo que estaba en juego era más importante que nunca. A medida que el juicio llegaba a su clímax, la sala se llenaba de tensión. Beasley, que ahora tenía 20 años, permanecía estoicamente sentado, con su destino pendiente de un hilo. El jurado, encargado de la pesada responsabilidad de decidir sobre su culpabilidad o inocencia, deliberó durante horas, examinando detenidamente las pruebas presentadas. Finalmente, se emitió el veredicto. Napoleon Beasley fue declarado culpable de asesinato. El equipo legal de Beasley inició una serie de apelaciones, llevando el caso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La nación vio cómo el más alto tribunal del país lidiaba con las complejidades del caso de Beasley. En última instancia, su decisión determinaría que Beasley se enfrentará a la pena más severa, la muerte. El 28 de mayo de 2002, a la edad de 25 años, Beasley fue conducido a la Cámara de Ejecución de la unidad de Huntsville, Texas. La sala se llenó de un inquietante silencio mientras los testigos, entre los que se encontraban familiares de las víctimas, observaban la escena. Beasley, atado a la camilla, respiró hondo y se preparó para pronunciar sus últimas palabras. Con una mezcla de tristeza y decepción, se dirigió a la sala, reconociendo la atrocidad e insensatez del acto que le había llevado hasta ese punto. En un momento de inquietante introspección, Beasley declaró: «El acto que cometí para estar aquí no solo fue atroz, sino insensato. Pero la persona que cometió ese acto ya no está aquí. Me entristece lo que está ocurriendo aquí esta noche. No solo me entristece, sino que me decepciona que un sistema que se supone que protege y defiende lo que es justo y correcto pueda parecerse tanto a mí cuando cometí el mismo vergonzoso error». Y entonces, en un momento escalofriante, se administró la inyección letal. La sala se sumió en un silencio espeluznante mientras la vida se agotaba en el cuerpo de Beasley. La ejecución, el castigo definitivo por sus crímenes, se había llevado a cabo. La noticia de la ejecución de Beasley resonó en todo el país y desató un intenso debate sobre la pena de muerte y el tratamiento de los delincuentes juveniles. Los detractores de la pena de muerte argumentaron que debería haberse tenido en cuenta la edad de Beasley en el momento de cometer el delito. Pidieron clemencia, citando su potencial de rehabilitación y los defectos inherentes a la pena capital. Sin embargo, los partidarios de la pena de muerte se mantuvieron firmes, argumentando que los crímenes de Beasley merecían el máximo castigo, independientemente de que los hubiera cometido cuando solo tenía 17 años. Creían que se había hecho justicia y que la ejecución serviría como elemento disuasorio para otros que pudieran plantearse cometer actos de violencia similares. El caso de Beasley se convirtió en un punto de inflexión en el debate nacional sobre la ejecución de delincuentes juveniles. En 2005, el Tribunal Supremo, en el caso Roper contra Simmons, dictaminó que era inconstitucional ejecutar a personas que tuvieran menos de 18 años en el momento de cometer sus delitos. Beasley fue uno de los últimos delincuentes juveniles ejecutados en Estados Unidos. Dalton Prejean. En el corazón de Lafayette, Luisiana, nació el 10 de diciembre de 1959 un niño llamado Dalton Prejean. Dalton era el segundo de 4 hermanos, pero su infancia distó mucho de ser idílica. Cuando solo tenía 2 semanas, sus padres tomaron la difícil decisión de enviarlo a vivir con sus tíos a Houston, Texas. Mantuvieron en secreto su verdadera paternidad, y Dalton no descubrió la verdad hasta que cumplió 11 años. Empezó a faltar a la escuela, buscando consuelo en las calles y no en las aulas. En marzo de 1972, su madre, desesperada por encarrilarlo, insistió en que ingresara en el Instituto de Formación de Luisiana por absentismo escolar. Era el último intento de reformar a su díscolo hijo. Sin embargo, la estancia de Dalton en el instituto resultó ineficaz para frenar su naturaleza rebelde. Tras ser puesto en libertad al cabo de 7 meses, pronto se vio envuelto en una red de actividades delictivas. El robo, el hurto y la posesión de armas de fuego falsas se convirtieron en su nueva forma de vida. En marzo de 1974, la vida de Dalton dio un oscuro giro cuando fue detenido por el asesinato de John Dowsett, un taxista. Los detalles del crimen eran escalofriantes. Dalton admitió el asesinato y reveló que él y 2 amigos habían llamado a un taxi con la intención de robar al conductor. Uno de sus compañeros iba armado con una pistola y el trío dirigió al conductor a una zona apartada. Dalton, presa de una sensación de inquietud, insistió en quitarle la pistola a su compañero. Dalton creyó que el conductor estaba buscando un arma y en un momento de pánico disparó 2 veces, hiriendo mortalmente a la desprevenida víctima. Dalton se entregó posteriormente a la policía, plenamente consciente de las consecuencias a las que se enfrentaría. Tras su detención por el asesinato del taxista, Dalton volvió a ser recluido, esta vez en el Instituto de Formación de Luisiana.
Fue durante este periodo de reclusión cuando Dalton se sometió a una evaluación psiquiátrica que arrojaría luz sobre las profundidades de su mente perturbada. Dalton fue diagnosticado de retraso mental límite, lo que planteaba dudas sobre su capacidad para discernir el bien del mal. El informe del psiquiatra pintaba un panorama sombrío, describiendo a Dalton como un peligro definitivo para sí mismo y para los demás. El médico recomendó que Dalton necesitara una reclusión prolongada y el traslado a instalaciones permanentes para proteger a la sociedad de su daño potencial. Los tribunales de menores tenían jurisdicción sobre el hasta que cumpliera 21 años y la recomendación del médico les habría mantenido confinado hasta diciembre de 1980, pero el destino tenía otros planes. En un sorprendente giro de los acontecimientos, otro médico realizó una evaluación psiquiátrica de Dalton en 1976, solo 2 años después de la evaluación inicial. Este médico llegó a una conclusión diferente, afirmando que los valores de Dalton habían cambiado y advirtiendo que debían imponerse condiciones adecuadas y rígidos requisitos de libertad condicional. Con el telón de fondo de opiniones contradictorias, Dalton fue puesto en libertad bajo la custodia de su tía en Houston el 10 de diciembre de 1976. Sin embargo, el respiro del confinamiento duró poco. A los 7 meses de su puesta en libertad, Dalton volvió a ser en las garras de la ley, esta vez por otro asesinato. Eran las primeras horas del 2 de julio de 1977, cuando Dalton, junto con su hermano Joseph, Michael George y Michael Broussard, salieron del Rogers Nightclub de Lafayette Parish. Cuando se alejaban en un Chevrolet de 1966, con las luces traseras averiadas, llamaron la atención del policía Donald Cleveland, que se dirigía a su trabajo. Cleveland hizo señas al Chevrolet para que se detuviera, sin percatarse del peligro que acechaba en su interior. Dalton y su hermano intentaron cambiarse en el asiento delantero, con la esperanza de evitar problemas debido a que Dalton carecía de carné de conducir. El policía se percató del cambio y ordenó a los ocupantes que salieran del coche. En una fracción de segundo, Dalton sacó un revólver del calibre 38 escondido bajo el asiento del coche. Ocultando el arma contra su pierna, se acercó al agente Cleveland. Sin previo aviso, disparó 2 veces, alcanzando al desprevenido agente. La vida del policía se truncó, su deber de proteger y servir terminó trágicamente por el acto violento de Dalton. Dalton y sus compañeros huyeron del lugar, pero su huida duró poco. Varias horas después, fueron detenidos y su libertad les fue arrebatada una vez más. El juicio comenzó el 1 de mayo de 1978 en Ouachita Parish. A lo largo de 3 intensos días, la acusación presentó un caso convincente contra Dalton Prejean. Al final, Dalton Prejean fue declarado culpable de asesinato en primer grado, pero el juicio estaba lejos de terminar. La decisión del jurado no fue el final de la historia. A continuación, se enfrentaron a la pesada tarea de determinar el castigo apropiado para el crimen de Dalton. Tras nuevas deliberaciones, el jurado recomendó por unanimidad la pena de muerte. El proceso de apelación comenzó inmediatamente, y los abogados defensores de Dalton lucharon por anular el veredicto y la sentencia. Destacaron factores atenuantes, como su bajo coeficiente intelectual, su historial de problemas de salud mental y las problemáticas circunstancias de su educación. El caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que suspendió la ejecución en noviembre de 1989, horas antes de que Dalton fuera sentenciado a la silla eléctrica. Sin embargo, la suspensión de la ejecución duró poco. El 17 de abril de 1990, el Tribunal Supremo levantó la suspensión sin hacer comentarios, allanando el camino para el destino final de Dalton. El gobernador de Luisiana, Buddy Romer, se enfrentó a una difícil decisión. La Junta de Libertad Condicional recomendó conmutar la pena de muerte por cadena perpetua, pero el gobernador Romer finalmente se negó, citando el apoyo de las fuerzas del orden y la necesidad de mantener la justicia. El 18 de mayo de 1990, Dalton Prejean afrontó sus últimos momentos en la silla eléctrica de la Penitenciaría Estatal de Luisiana. Con un sentimiento de resignación, Dalton pronunció sus últimas palabras. «No se va a conseguir nada. Estoy en paz conmigo mismo. Me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado todos estos años. También me gustaría dar las gracias a mis seres queridos por ser fuertes. Mi hijo será mejor persona por no dejar que algo así le hunda la vida». «Sigue fuerte, sigue empujando, sigue rezando. Dijeron que no era por venganza, pero me cuesta verlo, entenderlo. Espero que sean felices. Así que renuncio a mi vida, les doy mi amor a todos. Que Dios los bendiga». La ejecución de Dalton no estuvo exenta de críticas.
la comunidad internacional había pedido la conmutación de su pena, alegando su preocupación por los prejuicios raciales, la capacidad mental y los fallos del sistema judicial. En 2005, el Tribunal Supremo prohibió la práctica de ejecutar a personas menores de 18 años que hubieran cometido delitos, poniendo fin así a la ejecución de adolescentes y jóvenes. Echa un vistazo al siguiente video para saber más sobre la ejecución de adolescentes.